Vallahi sevinç, korku, panik hepsi birbirine girdi. Kabiliyetine güveniyorum. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben senin için bir şey hazırladım. Ben doğuma girince çok korkacaksın biliyorum. O yüzden biz oradayken bu şarkıyı dinlemeni istiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Güzel şeyler düşün. Bienvenido a mi canal. Cuando el neumático del coche de Barán explota, hace autostop. Está el coche un poco detrás del suyo, Zebair. Barán dice que está enfermo y pide ayuda. Cuando nadie sale, se acerca lentamente al coche. Por otro lado, su mano está sobre el arma sujeta a su cintura. ¿Podrían ser Zebair y Sair en el auto? Barán se acercará al coche y la persona que saldrá del coche no será Zebair como piensa Barán. Barán logrará llevar a Dylan al hospital. Pero aprenderá que es demasiado pronto para dar a luz. Después de esperar un rato, Dylan se preparará para el nacimiento. Barán esperó a Dylan muchas veces en la puerta del quirófano. Pero esta vez experimentará sensaciones muy diferentes. Querrá reunir a Dylan y al bebé sanos y salvos. Pero al mismo tiempo tendrá mucho miedo de que no se salven. Mientras Barán espera ansiosamente a Dylan en el hospital, la familia Carabey no lo dejará en paz. Mientras llevan a Dylan a la sala de partos, le pedirá a Barán que escuche la canción de cuna que han preparado para el bebé. Cuando termine esta canción de cuna diremos el futuro. Cuando Barán Zebair y sus hombres atacaron la mansión, utilizó esta táctica para calmar a Dylan. Fue muy útil para Dylan. ¿Podrá calmar a Barán? Zebair esperará en una emboscada dentro del hospital. No esta vez. Akif sabe que Sair todavía está en el país. Temerá dañar a Barán y Dylan. Aumentará las medidas. ¿Barán y Dylan finalmente conocerán a Miran Carabey? ¿Atraparán a Zebair y Sair? Comparte tus ideas conmigo. Tus ideas son muy valiosas para mí. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós.